En verdad esta obra ha sido muy importante, súper linda, porque nos ha dejado diferentes enseñanzas. La primera es que tenemos que estar unidos, siempre cantando y siempre felices, porque de eso se trata la vida. Y la segunda, que ante los momentos difíciles, lo único y lo más importante, lo que siempre tenemos que recordar, es que Dios es el único y el que más nos puede ayudar en todo. Que siempre que nos mantengamos en oración, todo va a salir bien. Dios es amor y con amor todo siempre es mejor. Y que no importa la cantidad de cosas malas que te puedan pasar en la vida, siempre hay una luz, o sea, siempre hay algo que sale de ti, que viene de Dios, que te lleva a hacer las cosas mejor y a mejorar las circunstancias de tu vida. Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado, sobre todo a la tía Patty, a las madres, al colegio por darnos la oportunidad, a los profesores, a todos los chicos, a mi familia. Y sobre todo quiero decir que Thank You For The Music es una obra en la que agradecemos sobre todo a Dios por habernos dado el don diario de poder hacer todo lo que hacemos y que todo lo que hacemos es gracias a Él. Para mí ha sido un regalo, para mí ha sido una suerte, una satisfacción enorme. Yo estoy sumamente agradecida con él porque es algo que yo no me lo esperaba. Y sobre todo en estos 25 años que el colegio va a cumplir, precisamente por eso es que la obra se titula Thank You For The Music. Gracias a Dios por recibir el don. Recibir el don que reciben todos los chicos y que los ponen en práctica en cada una de las obras de teatro que hemos tratado de hacer de la mejor manera posible durante todos estos años. Esta obra va hecha con muchísimo cariño por las Madres Canonesas, por Teresa Candamo Álvarez Calderón, Madre Teresa de la Cruz, que está a punto de ser canonizada con nuestras oraciones, y por todos los chicos, los alumnos, los exalumnos, los maestros. Gracias por tanto trabajo y gracias por darme la oportunidad. All I want is to sing it out loud. So I say